Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy por fin vamos a jugar un draft de Kaldheim. Esta semana la estamos dedicando a guías básicas para el draft de Kaldheim. Y bueno, por cierto, no sé si os habéis fijado, pero las camisetas de la última tirada que hicimos ya os han llegado, ya mucha gente me lo ha comentado y ya tengo aquí mi copia. Por cierto, como la capa que veis por aquí es de color verde, pues se me transparenta con el croma. Pero la camiseta está guapísima. Si no la comprasteis en su momento, ya no se puede comprar, pero vamos, ya lo avisé, así que no podemos hacer ya nada. Bueno, pues nos dan tres sobres, vamos picando de una en una las cartas, vamos a hacer primero el draft, lógicamente, y luego las partidas. Voy a intentar explicar todo lo posible, porque nos dan un minuto para picar la carta que queramos. Voy a intentar hacer en ese minuto las explicaciones pertinentes para que entendáis un poco mis decisiones, ¿no? Al menos que os sirva un poco de base, de guía para cómo draftear este Kaldheim, que yo os diría que está siendo de los formatos limitados más divertidos que nos hemos encontrado en los últimos años. Y además bastante justo, ¿no? Siempre hay respuestas a las raras buenas. Voy a quitar esto de aquí, que es la ayuda, no la necesito. Y vamos a ver aquí las cartas. Vale, nos ha salido la rara, siempre es fundamental la rara, nos ha salido una tierra, así que no es precisamente la mejor rara que uno esperaría. Uno espera una rara que haga cosas, ¿no? Y luego hay tres cartas muy buenas. Esto busca tierras, es muy bueno. Todo lo que sea 2x1 es bueno. Esto es 2x1, más uno de rayar es muy bueno. Y luego el Morit Ente de la Escarcha, pues también es muy bueno porque copia y entra con dos contadores más uno adicionales. O sea que las tres infrecuentes, realmente tres cartas muy buenas. La rara, como digo, no es relevante. Y luego entre las comunes, el resto de cartas son muy importantes en las tierras nevadas, darles una prioridad muy alta, ¿de acuerdo? Pero no voy a hacer first pick una tierra doble, aunque sea interesante, o esta otra, sino que voy a empezar con el espíritu de Aldegard. Pero vamos, cualquiera de estas tres, yo creo que serían picks justificados. No pillo la verde azul de primeras, porque ya es obcecarte desde el principio con una combinación de colores concreta. Y fijaos que viene la tierra doble verde azul y la carta verde azul. Viene todo juntito en este pack. El oso es tremendamente bueno, 2x1, como os decía. Es buenísima también la runa de la fuerza, no va a dar la vuelta. Y aplicamos nuestra primera carta de nuestro primer sobre, así como lo han hecho los otros 7 jugadores. Madre mía, qué comienzo. Seguramente el jugador que está a nuestra derecha ahora picó el Morit en el sobre anterior y lo volverá a picar ahora. Yo voy a seguir pasando del Morit y me voy a quedar con la Pionera Boreal, que es tremendamente buena porque todas las criaturas que juegues después de ella entran con un contador +1/+1 y eso la hace tremendamente buena. Como he dicho, las tierras nevadas siempre son muy importantes, priorizadlas bastante. Y bueno, ya digo, estas dos infrecuentes, bah, tremendamente buenas. Morit es buenísimo, lo que pasa es que ya te meten verde-azul y no quiero meterme en verde-azul desde el primer pick por una carta que está bien, pero que no es una bomba. Esta tampoco está mal, ¿eh? La de dar dañar dos veces y +1/+1 con profetizar está guay, ¿eh? Es una buena opción también. Pero bueno, vamos a seguir con el color verde. Vamos a ir a la temática nevada. Esto es un permanente nevado que mejora con tierras nevadas. Con permanentes nevados, perdón. Y que encima te busca tierra nevada. Bueno, te busca tierra. Ya nos encargaremos nosotros de que sea nevada, ¿no? Ah, no, tierra nevada dice específicamente, no he dicho nada. Y la Pionera Boreal, ya digo, tremenda. La verdad es que el comienzo, los dos primeros picks que hemos hecho son bastante buenos. No os preocupéis demasiado en este formato porque las raras que os salgan no sean muy buenas, que es lo que nos ha pasado a nosotros de momento, porque las comunes y las infrecuentes dan la talla, dan la talla. Vale, aquí hay una montaña nevada que es bastante interesante. Vale, en este sobre vamos a empezar por las infrecuentes. Una buena carta, no es mala esta. No es el mejor equipo, pero del ciclo que hay de 5 colores. Esta carta es buena en temáticas de algún tipo de criatura concreta. Por ejemplo, los mazos de clérigos y ángeles aprovechan mucho de esto, los mazos de elfos. Aunque tenemos ya un elfo, dudo que vayamos a tener muchos más elfos, o sea, es complicado al menos. El velo de piel de serpiente es bastante buena opción, pero... Verde-rojo es una combinación de colores que os recomiendo bastante. Va bastante bien, el color rojo tiene un montón de comunes muy potentes. Cartas comunes como el caminante camina fuego Tuskeri, o cartas de tipo chispa, o sea, digamos, muchos hechizos que hacen daño directo a criaturas, y eso es bastante útil. Voy a picar la montaña nevada, darle prioridad bastante alta a las tierras nevadas. Podríamos haber picado inmovilizar con oro, que también es bastante bueno. Este sobre era un poco más complicado, la elección, creo que hay 3 o 4 cartas más o menos al mismo nivel. Y aquí no quiere decir que vayamos a jugar rojo necesariamente, pero bueno, ya tenemos una buena tierra nevada. Es bastante buena la Vándala Enmascarada. Hay muchos equipos y muchos encantamientos en este formato. También son, como he dicho, hay muchos equipos. Precisamente este equipo es mejor de lo que parece, ¿eh? +1/+0 y volar es bastante bueno. Las tierras son todas buenas, unas mejores que otras, pero todas son buenas. Esta carta no está mal. Bueno, en este sobre realmente, a ver, la mejor carta del sobre en términos generales
Está entre el ascenso de los dignos, el hito de las calaveras de Imersturm, pero quizás la mejor carta del sobre sea el fanfarrón de Axgar, porque es mucho más sencillo. Podríamos incluso ir a por verde-blanco, y picar este fanfarrón de Axgar. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que me llama mucho el color verde, o sea, pero el color rojo-verde, la combinación es muy buena, muy potente. Voy a optar por la Vándala. Vamos a seguir en el color verde principalmente. No, el fanfarrón está muy bien. Bosque Nevado. Tercer Morit que vemos pasar. Wow. ¿Sabéis lo que pasa? Que como han pasado dos antes, la gente los va a haber seleccionado seguro. La escarcha reluciente, si tu mazo es muy nevado, también es bastante buena. Si picamos el Morit por encima del bosque, es porque ya vamos muy enfocados a verde-azul nevado, que es, por cierto, es una de las mejores temáticas de la colección. Verde-azul nevado es una de las mejores opciones. Es que entra con dos contadores más uno más uno. El coste es alto, ¿eh? Tampoco creéis que esta carta es la bomba. Venga, va. Yo creo que vamos a tener que... Está claro que... Lo malo es que luego no nos van a venir cartas verdes o azules, porque ya digo, han pasado dos Morit y la gente los va a ir seleccionando y en la segunda vuelta el sobre se pasa en dirección opuesta, ¿no? Bueno, espero que no nos arrepintamos de ese pick de haber cogido el bosque. Y aquí el pick clarísimo, yo creo que es el troll pellejo helado. Es bueno el... Uy, este es el de nuestros combinación de colores, ¿no? Creas una ficha que es una copia. Es un coste 5, sacrificar, con contador más 1, más 1. Están ahí, el troll es que es tremendamente bueno, ¿eh? De todas maneras, la montaña nevada no la vamos a usar. El camino árbol del mundo también está muy bien porque te busca las tierras nevadas. Buscas una tierra básica que puede ser nevada y eso es útil. Voy a ir a lo sencillo, que es el troll. Y espero no arrepentirme de no haber picado ese bosque. A ver, veamos. Si al final fuésemos a azul, ¿vale? Verde-azul, que es probable, es muy buena. El contemplar el multiverso para el color azul. Pero la tierra, cualquier tierra doble, si va a vuestros colores, aunque sea azul-blanca, y solamente os valga uno de los dos colores, merecen la pena picarlas, ¿eh? El pick podría ser este si al final vamos a azul, que todavía no lo tengo decidido. Voy a elegir el contemplar el multiverso en esta ocasión. Vale, que es que como profetizar, es que es demasiado bueno adivinar y todo eso. Pero me salta la duda entre estas dos cartas. Esto cuesta doble azul, o sea, si picas un Morit no es como un splash. Es para que tu mazo sea principalmente azul, de hecho, por el doble azul. Venga, va, parece que vamos a ir a por el azul. Vale, aquí ya sí. En este pick, de nuestros colores solamente está la araña, que no es muy buena. No es muy buena porque muere en cualquier bloqueo, básicamente, porque solo aguanta dos. Y el invasor submarino, que tampoco es muy bueno, porque tiene un coste alto y aunque tenga destello, el entrar girado le quita precisamente la gracia de pillar por sorpresa al rival. Así que la isla es perfecta. Vale, quitamos ya la montaña nevada de ahí y yo creo que nos vamos a quedar con la isla nevada. Esto, si vais a Rakdos, lógicamente es bueno, es buena carta. Esta carta es bastante jugable, aunque no lo parezca. El bicho este de relleno. Esto no lo he llegado a jugar nunca. No sé en qué mazo podría encajar. En un mazo monorrojo agresivo muy rápido, ¿no? Bueno, monorrojo, ya sabéis. De criaturas rojas rápidas, agresivas y quizás con blanco, ¿no? Creo que el pico filón dorado es mejor de lo que parece. De todas maneras, como vamos a ir casi seguro verde-azul, la única carta de este sobre que nos podría interesar sería la araña. Creo que no es buena. Creo que vamos a picar el pico, nunca mejor dicho. Y ya digo, hemos dejado pasar dos Morit en los primeros dos sobres y luego hemos picado un tercer Morit, de modo que el draft se hace hacia la derecha, ¿vale? El primer sobre. Entonces yo voy picando cartas y le voy pasando el sobre a la derecha. Mis jugadores de la derecha, los jugadores que están a mi derecha, mira, tierra azul, la voy a picar, ¿eh? Necesitamos mucho mana nevado para este mazo. O sea, nos va a potenciar, quiero decir. El mana nevado es muy importante con lo que tenemos hasta ahora, incluso por encima del 5-5. No prioricéis bichos grandes, porque sí, este bicho está bien para este formato, pero ya vendrán bichos grandes. Y si no vienen grandes, pues mira, ya tendrás un Morit grande igualmente, ¿sabes? Entonces, es preferible priorizar una tierra, incluso aunque sea azul-negra, solamente por azul nevado, ya te merece la pena para este mazo. Incluso por encima de ese 5-5. Eso es una cosa que... Mira, esta carta la vamos... ¿Esta es nuestro primer sobre? No. Esta carta salió en nuestro primer sobre, creo, o en el segundo. O quizás en el tercero y por eso me acordaba. Es un buen pick. La habría picado incluso antes, hace un ratillo. Ya veis que la araña nadie la coge tampoco, ¿no? Aquí ninguna de las cartas me interesa, no vamos a jugar ninguna de ellas. Esto
No es malo, ¿eh? Pero no creo que sea suficientemente bueno tampoco como para jugarlo. Así que cojo una carta cualquiera que va al banquillo. Aquí lo mismo, no vamos a jugar ninguna de estas cartas. Cojo una cualquiera. Aquí lo mismo, nada que nos interese. Y el arado colosal, que es bastante malo. Se puede llegar a jugar en nuestro mazo porque es verde azul. Segundo sobre. Pues de nuevo tenemos mala suerte con el segundo sobre en el sentido de que no tenemos una rara que nos venga bien. ¿Veis? Esto es lo de las rojas comunes que os decía. El color rojo tiene un montón de comunes súper buenas. Si visteis el análisis que hice de la colección en la guía de draft de Kaldheim que hice ayer y antes de ayer, precisamente hablaba de este hecho y lo pudimos comprobar, ¿no? El color rojo tiene tres chispas comunes, tan buenas o casi tan buenas como el rayo demoníaco, siendo el rayo demoníaco una de ellas, claro. Encadenar al monstruo es una carta útil. Creo que es mejor en construido incluso que en limitado. Aquí el pick, clarísimamente, dado que la tierra nevada no nos interesa, es el cuervo. Una pena, ya digo, la rara es muy buena. Esta rara es muy muy buena. Pero claro, para un mazo rojo-negro. Cosa que está muy lejos de nuestras intenciones. El problema ahora, yo creo, es que según los jugadores de nuestra izquierda nos vayan pasando. Perdón, de nuestra derecha nos vayan pasando los sobres, porque en el segundo sobre se va en sentido opuesto. Los jugadores de mi derecha, que han recibido dos Moritz, van a haber picado muchas cartas verdes y muchas cartas azules. Y ahora me van a llegar pocas verdes y pocas azules. Esas son cosas ya un poquito más avanzadas. Y yo creo que nos va a perjudicar bastante. Estoy casi seguro de que nos va a perjudicar bastante. ¿Cómo vamos de curvita de maná? Otra cosa súper importante siempre. Ya sabéis que este draft lo estoy enfocando totalmente a tutorial. A ver si hay suerte. La verdad es que se me está dando bastante bien el draft de Kaldheim. Estoy sacando de 4 victorias para arriba en todos los drafts. He sacado ya unos cuantos 7 de 7 victorias. Vale. Ya tenemos dos criaturas de coste 3 que están bien, pero es que esta también está bastante bien. El coste 3, yo diría que es el coste más sobrecargado de todo Kaldheim. Siempre te encuentras al final del draft con un montonazo de cartas de coste 3. Y luego tienes más problemas con costes 2 y 4, sinceramente. Nah, pero la buscadora de horizontes es suficientemente buena. La tierra no nos interesa una pena, el bote funerario no me parece especialmente bueno. Quizás en un mazo con muchos tokens es aprovechable. Esta carta es chula, fiel de coma. Obviamente esta carta es muy buena. Esta es jugable. Esta es jugable, esta es buena, como ya hemos seleccionado, incluso el bicho que pone tokens. Vale, ¿veis? Otro pino. No os preocupéis por pinos verdes que os irán llegando y ya habrá tiempo de picarlos. Creo que aquí el pick, claramente, de este sobre. Creo que la mejor carta del sobre seguramente sea el Valle del Brillo Errante. Al principio, cuando empiezas a draftear Kaldheim, no lo valoras en su justa medida esta carta o este tipo de cartas, nevadas, tierras nevadas. Y luego te vas dando cuenta de que son cruciales, sobre todo si la temática a la que aspiras es la temática nevada, claro, que es a la que aspiramos. Está bastante bien el Berserker de Cielo Sangriento, es que crece de dos en dos, ¿no? En el mazo adecuado de jugar dos hechizos por turno es bastante bruto. Esta carta es jugable, está bien. Esta carta es jugable en blanco, esta carta es jugable en rojo. Esta carta es jugable en azul. Vamos a ver si da la vuelta y la podemos picar. La montaña no nos interesa. Picaría la sierpe. Pero ya digo, no os preocupéis por eso. Priorizad tierras antes que pinos. ¿Sabéis lo que pasa? En el último sobre, todo el mundo se pelea por las tierras y deja pasar este tipo de cartas. Al menos es lo que pasa en Kaldheim. Así que aprovechad ese consejo, ¿no? Vale, está la tierra verde blanca, así que no nos interesa. Pero en este sobre tenemos, aparte de que no hay casi nada de nuestros colores, verde-azul, tenemos una de las mejores cartas verde-nevadas, que es la escultura de invierno, que nos permite enderezar tres de las tierras básicas que tenemos ya que son nevadas. De las tierras que son nevadas, perdón, quería decir, no básicas, necesariamente. La escultura de invierno es un acelerador de maná, por 2 es un 2-2, es nevado, por tanto potencia cartas como el espíritu de Aldergard. Encaja a la perfección en este mazo, vamos. Va muy bien. El pico lo vamos a dejar seguramente, ¿eh? No lo he probado nunca, ¿eh? Es la primera vez que lo pruebo. Pero me lo han jugado alguna vez y alguna vez he querido meterlo y al final lo he dejado fuera. Yo creo que en esta ocasión lo voy a dejar dentro del mazo. Un excelente pick, ¿vale? Es nuestra segunda criatura de coste 2. Mandala enmascarada es mejor de lo que parece en este formato. Como digo, hay muchos equipos y muchas auras. Muchas. Vale, bien. Bueno, interesante. Este sobre es tremendamente bueno para nosotros. Cartas jugables, ¿vale? Cartas jugables. Primero la tierra, que es azul, es interesante. El Yeti es jugable, es nevado además. El camino al árbol del mundo es bueno porque te buscas tierra básica nevada. Puedes buscar nevada, quiero decir. El Montaraz nos viene genial. La escultura de invierno nos viene genial. Muchísimas cartas de este sobre son buenas para nosotros. Me interesa mucho el Montaraz de Berg. Pero creo que un mazo con un par de esculturas de invierno salta de calidad. Y al fin y al cabo esto es un pino más. Es un pino más, es común. Esperemos que salga alguno más y lo podamos ver, lo podamos picar. Me voy a quedar con la que da mana. Perfecto. Tira roja que no nos interesa.
En principio no juguéis cartas fuera de vuestro color, aunque sean nevadas, yo creo. Yo creo que siendo azul-verde no merece la pena solamente por ser nevada meter una montaña. Yo creo que no merece la pena. Esto es una locura. Se puede montar pentacolor, ¿eh? Es fácil por los encantamientos, esos que hemos visto antes, que buscas tierra, que eso he comentado, es interesante. El que cuesta 2, que luego tiene una habilidad de 5 colores. Esta tierra, en un mazo pentacolor, es una estrategia viable, ¿eh? La he visto montar. Y de hecho, una cosa que me está llamando mucho la atención del draft de Kaldheim es que mucha gente está montando mazos tricolores, tetracolores, incluso pentacolores, pero muy habitualmente. No solo por llevar la tierra esta, sino en general la gente está forzando mucho en ese sentido. Vale, aquí hay una carta que es jugable, el Mentor de Bosque Anciano, pero voy a seguir mi propio consejo que estaba dándoos, que es el de las tierras nevadas, giradas, aunque sean, pero dan uno de tus colores. Coste 4, lo único es que también es un sobre regular para nosotros. Esto en nuestro mazo no va a ser bueno porque no tenemos casi instantáneos ni conjuros, ni vamos a tener muchos. Esto es bastante mediocre. Y esto no está mal, pero fijaos, el coste 4 que tenemos. Bueno, la verdad es que estos dos son profetizar, pero aún así, es flojete, ¿eh? Un 3-2 que cuando entra en juego crea un 1-1. Está bien, pero no, la gente no lo valora casi nada y yo tampoco, sinceramente. Vale, perfecto. Una de las mejores cartas del color verde, como veis, común, lo que os estaba comentando. Hay montones de cartas comunes, removal, anticriaturas quiero decir, y esta merece mucho la pena, es de las mejores, que también tiene profetizar, por tanto te puede mejorar la curva de maná en un momento dado. Carve no es demasiado bueno, digo Carve, lo leo en español, no sé si se pronunciará de otra manera, la verdad. Y lo mismo, el pantano nevado no merece la pena en una verde azul. A ver, siguiente pick. Este es el. No, el sobre anterior fue el que abrimos, creo. ¿O es este el que abrimos? Creo que es este el sobre que abrimos. Vale, no estoy muy interesado en esta carta. Si puedo evitar jugarla, lo evitaré. Hombre, podríamos también picar las alas de cuervo. Más uno, más cero y volar en un mazo verde. Es que tampoco me quiero llenar de equipos, ¿eh? Tenemos ya 10 criaturas en el mazo. O sea, vamos bastante bien. De criaturas. Venga, vamos a llevar un par de equipos. Creo, encadenar al monstruo no es mala carta. Pero me voy a quedar con el marcharse del reino. Todos los hechizos tipo Bouncer, es decir, que suben permanentes a la mano, suelen estar bien. Y están ahí empatadas las dos cartas, ¿eh? Como veis, la gente deja pasar bastante esta carta. No es una anticriatura per se. De hecho, que la criatura se quede en mesa, ya de hecho le da una cierta utilidad a esa criatura. El Varar. Bastante buena esta carta, ¿eh? No tenemos apenas removal en este mazo. Va a ser un mazo de bichos, de bichería y punto prácticamente. Así que esto como removal en coste alto puede ser una de nuestras win conditions. Nos lo vamos a quedar. No voy a llevar dos. Lo voy a mandar al banquillo. Pero uno seguro, ¿no? ¿Veis? Uy, Yeti y el camino al árbol del mundo. Las dos son interesantes. Costes 4. Costes 4 reales. No tenemos ninguno de criatura, quiero decir. Me dice que la tierra. Pero mira, el busca tierras. Primero hay que dar el Yeti. El Yeti se hace imbloqueable. Espero no arrepentir. Mejor la montaña. ¿Cómo llegó esta montaña hasta aquí? ¿Nevada? Espero no arrepentirme. Joder, la verdad es que no hemos tenido mucha suerte con las raras. No hemos picado ni una sola rara en todo el draft. Y encima, el último sobre es que no tiene ni cartas de nuestros colores. Tienes una verde, que bueno, no es muy buena, pero es jugable. No lo he jugado hoy ni una vez esta carta, pero es jugable en todos los drafts que llevo. Y esta es bastante buena. Así que bueno, tenemos un segundo cuervo. Y tenemos cuántas tierras nevadas, por cierto, una isla y luego otras tres tierras más. Tenemos poco nevado de momento, ¿eh? Mala suerte, no tenemos ni una rara. No, no, ni una rara. Vale, vamos a ver si ahora los jugadores que nos pasan el sobre son los de nuestra izquierda. Esto es una especie de círculo, de hecho aquí te lo ponen, ¿vale? Este es el jugador de mi izquierda y este es el jugador de mi derecha, ¿no? Te lo simbolizan de esa manera. No sé si pinchas qué ocurre. Ah, mira, ¿veis la rueda? Esto es nuevo. Llevo un tiempo, llevo un mes o 2 meses, pero no me acordaba de ello, ¿veis? Ah, no, dice girando a la izquierda. A lo mejor lo he. ¿Dónde estoy yo? Dice que hacia la izquierda. Bueno, entonces lo habré dicho mal. Se empieza a la izquierda primer sobre, a la derecha segundo sobre y a la izquierda de nuevo tercer sobre. Vale, aquí hay cartas muy buenas para nuestro mazo. Por ejemplo, la Isla Nevada. Creo que voy a picar la Isla Nevada. El lobo es buenísimo. El lobo es muy bueno, ¿vale? El lobo es muy bueno. Pero fijaos cómo estoy priorizando una Isla Nevada para nuestro mazo azul-verde. Por encima incluso de una criatura tan buena como esa. Tenemos ya muchas criaturas buenas de coste 4, con profetizar cartas de coste 4, con ventaja de cartas. Espero no arrepentirme de dejar pasar ese lobo, pero seguro que agradecemos una tierra nevada más en el mazo.
otra isla nevada y otro yeti. Y el fin, que no está mal, es una buena criatura para bloquear y es muy difícil que llegues a ganar con toque mortal, pero he llegado a poner una vez 6 contadores u 8 y forzar al oponente a hacer un bloqueo para no perder la partida. Voy a picar otra isla nevada. La verdad es que tampoco tenemos tanta ventaja con las tierras nevadas en este mazo, ¿eh? De hecho, la única es... Bueno, sí, poca cosa, ¿eh? Poco vamos a aprovechar tanta tierra nevada. Al final me he pasado de tierras nevadas. El Montaraz me da pena dejarlo pasar, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que yo creo que ya estamos surtidos de tierras nevadas. Podríamos incluso pasar de esa tierra nevada y... Porque tenemos ya muchas, ¿eh? 2 y 3, 5. Venga, una sexta más. Ya no pillo más tierras nevadas, salvo que sean muy, muy específicas de nuestros colores. Vale, un sobre de estos malos para nosotros. Esto no creo que sea bueno. En ningún sentido en este mazo. Espero no arrepentirme de esa última isla nevada. Yo creo que ya estamos bien surtidos. Tenemos ya un velo. Tenemos ya un marcharse del reino. No me gustaría llevar más de una copia de cada uno de ellos, sinceramente. Creo que de este sobre... Lástima, no quiero nada. Voy a picar la rara. Pues por la colección. Nada más. Vale, esto es cuando tienes 3 tipos de criatura iguales. Y no sé si tenemos muchos... A ver, metamorfo, ribonelfo, guerrero humano, guerrero elfo, guerrero troll... Tenemos bastantes guerreros. Hechicero gigante... No es una carta que sea muy buena. Es cambia formas, o sea, es decir, él mismo suma. Otro sobre muy malo para nosotros, ¿eh? Y encima tenemos ya un montón de costes 4. El encantamiento era bastante tentado. Mira, otra isla nevada. Al final han salido demasiados. Y ahora que necesitamos cartas buenas, no nos están viniendo. El invasor submarino no me gusta nada. Pero alguna criatura de así de coste más alto necesitamos. Bueno, tenemos un Montaraz y tenemos un Morit. Pero al menos una criatura de coste 6. ¿Criaturas, por cierto? 13 criaturas. No son muchas. Al final el draft se nos está torciendo. Estamos teniendo un poquito de mala suerte en esta parte final. No sé si picar la isla nevada incluso por encima de eso. Porque para criaturas grandes... Es que nos faltan criaturas grandes. Voy a picar la isla nevada. Vamos a agradecer las tierras nevadas igualmente. Y el 5-6 no es una maravilla, no es una gran carta. +2/+2, alcance y todos los tipos de criatura. Y aún así no creo que sea suficientemente bueno. Un sobre malísimo para nosotros. Voy a picar el velo para el banquillo. No hay banquillo, ¿eh? Vale, vamos a jugar Best of One. Qué mala suerte estamos teniendo. Nada que nos interese. Joder, madre mía. Ninguna carta de estas nos interesa para nada. No vamos a jugar ninguno de esos colores. Venga, pues otro varar. Pues al final vamos a tener que ganar con los varar, me parece a mí. Teníamos otro en el banquillo, creo, ¿no? Madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué pasa aquí? No nos... Es que, ¿cuántos sobres llevamos sin ver ni una carta verde ni una azul? Es que creo que hemos tenido mala suerte. ¿Sabéis por qué hemos tenido mala suerte? Por los dos Morit que han salido en los dos primeros sobres del primer sobre. Primer sobre han salido 3 Morits en total. Dos en los dos primeros sobres y luego otro en el cuarto o quinto sobre que hemos picado nosotros, ¿verdad? Y eso ha hecho que todo el mundo, o que mucha gente, o al menos 3 jugadores como mínimo que somos nosotros... Madre mía, es que no viene nada verde ni azul. ¿Tenemos cartas suficientes? Tenemos 29 en el mazo. Y un montonazo de tierras. Vamos a picar mi carta. La carta que presenté yo en acceso anticipado, bueno, en exclusiva, ¿no? De preview, de Kaldheim. Buah, al final se nos ha quedado un mazo muy flojo. 13 criaturas solo. Bueno, ahora echaremos un ojillo al banquillo. Madre mía. En el banquillo no hay nada que podamos jugar tampoco. Uf, qué mala suerte. Se nos ha dado fatal este draft. Nos faltan dos cartas en el mazo. Y solo tenemos 13 criaturas. ¡Oh, qué mala suerte! No es lo normal, ¿eh? La verdad es que hemos tenido muy mala suerte con el draft. Hemos dejado pasar en algunos momentos un par de cartas buenas por picar tierras y al final nos hemos juntado con muchísimas tierras nevadas. A ver, este draft no sería tan malo si fuese un draft real. Real en el sentido de que en la vida real, cuando tú haces un draft con 8 jugadores, luego juegas contra esos 8 jugadores. Y yo creo que les hemos cortado todas las... A los que van a ver de azul con el Morit,
les hemos, y es un mazo nevado, tiene que ser nevado casi seguro con Morit, les hemos cortado todas las tierras nevadas o casi todas. Pero claro, por otro lado, no jugamos contra los mismos jugadores contra los que hemos drafteado, sino contra los de otras mesas. Así que, ¿creéis que 3 Varar es exagerado? Vamos a tener que meter el segundo velo de piel de serpiente. He picado 2 cartas sin querer. El arado es demasiado malo, yo creo. Aunque fuésemos a blanco, igualmente no lo metería. Aunque nuestro comazo fuese blanco. Es que tripular 6 es carísimo. Y no hay, es que no hay ni una otra carta que podamos jugar excepto la pila de héroes, que no tiene sentido. Pues nada, 3 Varar. Madre mía, ¿qué he metido? He metido algo sin querer. Esto. Bueno, espero que al menos mi guía, mis consejos y tal, os sirvan para afrontar bien el formato, ¿eh? Aunque luego hemos tenido un poquito de mala suerte, porque también el draft es esto, a veces joder, no te salen las cartas que necesitas. A ver, tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7, 8, 9 generadores azules. Y verdes, pues tenemos 6, 7, 8, 9 verdes, ¿vale? Pues 9 verdes, 9 azules. El mazo necesita más verde, un poquitito más de verde al principio... Un poquito bastante más de verde al principio, pero necesita más azul al final. Esa es una razón para que podríamos meter una isla menos y meter un bosque más. ¿Vale? Esa es la razón para meter una isla menos y un bosque más. Que las islas, como podéis ver, sí. Fijaos, los primeros 3 turnos son monoverdes. Excepto esta carta, que tampoco la vas a jugar en nuestros primeros turnos. Esta carta es para más adelante. No hay prisa de jugarla tan pronto. O sea, los 3 primeros turnos son monoverdes, así que creo que es adecuado 7 bosques, más el abismo forestal, otro verde más, 8, más el bosque, 9, 10 verdes con el Valle del Brillo Errante, si lo juegas para que te dé verde. Y azules serían 2, 4, 6, 7... Y esto sería el octavo. Un poquitito menos de azul, pero porque lo necesitamos más tarde. Espero no liármela. Y luego además, bueno, pues con la tenemos 2 formas de buscar tierras, ¿eh? Buscadora de horizontes y el... ¿Dónde está este señor? El espíritu de Aldergard. Vale, el mazo creo que no está mal. Espero que os haya gustado el mazo. Venga, vamos a jugarlo. Vamos a ver si conseguimos las 7 victorias. Lo que estaría guay es hacernos las 7 victorias. Jugar hablando a la cámara es más complicado. Primero drafteas peor, segundo juegas peor. Y ya digo que se me está dando bastante bien el draft de Kaldheim, ¿eh? Se me está dando de los mejores drafts de las últimas colecciones que estoy jugando. En plan de todos los drafts acabo con 4 o 5. Creo que no he hecho ni una sola vez 7 victorias. 6 victorias, perdón. He hecho siempre 4, 5 o 7 victorias. Bastante buena mano para comenzar, la verdad. Saliendo nosotros, además. Salimos de tierra girada, metemos isla y, bueno, vamos a profetizar. Lógicamente no hay otra jugada posible, ¿no? Porque la duda es si en el tercer turno, supongo que en el tercer turno para aprovechar mejor el maná. Podríamos jugar incluso el pico, ¿eh? A ver, vamos a profetizar. Ahora jugamos la buscadora de horizontes. A ver qué juega el rival. Blanco, negro. Pero no, blanco-azul puede ser, ¿verdad? La tierra esta es blanco-azul. Es más probable que sea blanco-azul que blanco-negro. Aunque puede llevar los 3 colores. Generalmente, como os he dicho antes, verde. Verde, blanco-azul, negro. No entiendo muy bien qué hace la gente. Aquí es potencialmente interesante jugar el pico helado y atacar. Le forzaríamos a bloquear. Totalmente. O también podríamos atacar, buscar tierra y aprovecharlo. Pero creo que voy a forzar el tema del pico. En este turno. Ese más uno, más uno. A ver, está forzado. Bueno, forzado no está. Pero probablemente bloquee para que yo no ponga una ficha de tesoro. La ficha de tesoro la vamos a poder utilizar. Esto solamente es con tierras que... O sea, con permanentes que no son tierra, obviamente. ¡Ey! Nos deja entrar. Perfecto. Si nos intenta matar el bicho o hacer algo... De hecho, incluso con este maná podríamos jugar el cuervo. Vamos a jugarlo. Me expongo a no poder jugar el velo de piel de serpiente, pero tener un 3-3 bola ya en mesa este turno es bastante bueno también, ¿no? Fijaos que estamos ya cerca del Varar, gracias a la buscadora de horizontes que nos permite buscar tierra, nos pone fichas de tesoro.
Yo pensé que iba a bloquear, sinceramente, para el mero hecho de que no pusiésemos ficha de tesoro y el total vuelve a poner 1-1. O sea, tiene dos bloqueos gratis, digamos, con esta carta. Vale. Podemos salvar, si bloquea con el oráculo, podríamos salvar el bicho. Es un pelín forzadillo, pero lo vamos a hacer. Lo voy a hacer. Ya sé que es una jugada un poco mediocre salvar a tu bicho en este bloqueo, pero bueno. Ahora con 4 de mana jugamos el cuervo. Lo voy a jugar, ¿eh? Podríamos buscar tierra, ¿de acuerdo? Con la buscadora de horizontes y profetizar esto, pero creo que es mejor tener 2-3-3s que vuelan a otra tierra más en mano. Y esto profetizado. Y ahora el varar ya es la caña, el varar, porque le subimos a la mano las dos criaturas que tiene en mesa, atacamos con todo y es prácticamente letal. ¡Wow! Vaya partida. A ver si sale tierra. Tenemos que robar tierra para poder hacer varar. Pues ya está. A ver, el planeta tiene al top las dos partes, lógicamente. Da igual, la verdad. Que elija. Y a lo mejor se rinde y todo, ¿no? Pegamos de 11. Está completamente girado él. Uf. Y se rindió. Wow. La verdad es que la partida ha sido espectacular, ¿eh? Nos ha salido una partida de estas redondas, ¿no? Bueno, ¿qué os ha parecido el mazo? Está bien. Al final ves un poco las cartas como... Cartas que a lo mejor no parecen tan buenas como el pico. Luego sí que funcionan bastante bien. Yo creo que el mazo nos ha quedado regular. Yo creo que se ha torcido la parte final del draft. Sinceramente no ha salido como yo esperaba que saliese, ¿no? Lo normal habría sido otra cosa. Hemos tenido un poquito de mala suerte quizás en esa parte final, pero también hemos tenido mala suerte por el comienzo. Esos tres Morit seguidos han hecho que entremos ahí en una pelea una pelea encarnizada por las cartas verdes y azules con los jugadores que estaban a nuestro alrededor. Bueno, venga, vamos a por la segunda partida. Estaría genial hacernos las 7 victorias, pero no es obligatorio y tampoco es importante para el objetivo del vídeo. El objetivo del vídeo es un poco que tengáis una guía. Uf. Esta mano está bien. Es jugable. Saliendo el rival tienes un turno más, un robo más, para conseguir la tercera tierra. Y tenemos dos verdes para jugar las dos primeras criaturas. Así que nos la podemos quedar perfectamente. Vale, primer turno... Fallamos la tierra, quiero decir, vamos a por el segundo. Dame una tierracilla, por favor. Azul rojo, posiblemente mazo de gigantes. Qué mala suerte robar esto ahora. Si hubiésemos tenido el primer turno, esta tierra, ahora en el segundo ya tendríamos el pico en mesa. Ya tenemos tierra nevada, ¿vale? Para la pionera boreal, madre mía. Lo malo es que nos va a matar la pionera boreal. Casi seguro. Vale, está claro que el rival juega gigantes. Ha dejado una arriba y otra abajo. Vale. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a ver si tenemos suerte. Y no, si no nos mata esta pionera boreal, gana la partida ya sola. Vais a verlo. Por cierto, es guerrero elfo y esto es guerrero troll. Así que si no nos matase los bichos, esto entra como metamorfo, por tanto, como todos los tipos de criaturas, como cambia formas, quiero decir, guerrero, y nos entraría con un contador +1/+1. ¿Te ha mostrado? Mira, el mismo. El busca semejantes de Lidhara. Tenemos que robar un par de tierras. Eso también estaría bien. No bloqueamos, obviamente. Nuestro bicho es mucho más valioso que el suyo, que no hace nada. Una criatura 2-3 sin habilidades. Este bicho es bueno, pero en una estrategia muy concreta, que es la de doble hechizo por turno. Oh, no. Y lo juega, o sea que tiene otro gigante en mano. No hemos robado. No hemos robado tierra. Es decir, estamos un pelín atascadillos. Espérate. ¿Cómo? Hemos sacado mana nevado. ¿Por qué no ha entrado con el contador +1/+1? ¿Qué ha pasado? Siempre que haces un hechizo de criatura, si se usó mana nevado, he clicado en que no pagase nevado. Esto ha sido muy raro. No entiendo qué ha pasado. Ha sido un bug, luego voy a revisar el vídeo. Luego tengo que revisar el vídeo. No sé qué ha pasado porque esto no ha entrado con un contador +1/+1. He hecho misclick y le he dado a que no entrase con el contador +1/+1. ¿Puede ser eso?
creo que va a dar igual ya esta partida, O sea, es decir, me consuela que aunque yo aquí haya miscliqueado o lo que sea que haya pasado, que no sé qué ha pasado, con el chafar nos mataba el troll y con el devastador nos mataba la otra, el 3-2. Así que luego voy a revisar el vídeo. No sé si ha sido un misclick o si ha sido un bug. Ha sido muy raro, ¿eh? Habré miscliqueado, supongo, ¿no? La verdad es que luego el juego casi no tiene bugs. O al menos yo nunca me encuentro con ellos. Así que siempre que pasa algo raro, es como que has cometido algún misclick o algún fallo pequeño. He pinchado donde no tenía que pinchar y le daba a no pagar mana nevado, supongo, ¿no? Aquí al menos tenemos claro el bloqueo. No podemos no bloquear, sencillamente nos quedan 8 de vida. Si nos comemos eso, habríamos bajado a 4. Y rezamos por robar una tierra, jugar el busca semejantes que bloquea, al menos. No sé si rendirme ya. Nos podemos rendir ya. Estas cosas pasan. De hecho, últimamente, en el draft de Kaldheim, estoy notando, y me lo cuenta más gente, que el Souffler, el barajador del juego, está funcionando especialmente mal. Bah. O sea, es decir, a mí me está pasando mucho, y la verdad es que sí, que más que en otras colecciones. Y ya me lo ha comentado más de una persona. Y ya no es en plan de, la conspiración, a veces es muy psicológico ese tema, ¿no? De la mala suerte, de las malas draws, o de los mulligans, de los malos robos, todo esto. Ya es una cosa bastante generalizada y creo que la gente que me lo ha dicho y creo que yo también estamos siendo suficientemente objetivos como para creer que algo está pasando, creo, con el Souffler. Algo han tocado, porque lo tocan, porque lo cambian. O sea, eso es algo que se sabe, los programadores alteran el sistema, el algoritmo de aleatorización del juego, lógicamente. Bueno, esta mano está guay, por lo menos tenemos tierras, no como en la partida anterior que nos hemos quedado atascados. Y ojo, el rival de la partida anterior, pensadlo, ha tenido criaturas muy buenas en mesa y luego chispas muy buenas para matar a las nuestras. Y no nos ha dejado oportunidad ninguna. Dos montañas. El yelmo no es nada bueno. El yelmo este no es nada bueno. Nosotros tenemos un problema, que nosotros no tenemos removal. Oh, buena salida por su parte. Muy buena salida. De hecho, ahí el yelmo no es nada bueno hasta que te hace eso, claro. Y cuando te hacen eso dices, ay, a lo mejor el yelmo no era tan malo en la criatura adecuada, ¿no? Aquí la parte positiva es que tenemos el velo piel de serpiente. O sea, que ojalá tire una chispa para intentar matar el cuervo. No voy a bloquear. Creo que podemos esperar un poquito más. Nos da turno, de acuerdo. Pues voy a hacer lo mismo de antes. Voy a jugar esta tierra nevada. Voy a jugar esta cosa. Profetizando. Podría haber profetizado el cuervo también. Están ahí empate. Y voy a quedarme bloqueando para frenar al 2-1. Vamos a ver qué es lo que hace él. Parece que es roja negra, ¿no? Rakdos, agresiva, rápida, ¿eh? Los refuerzos enanos no son muy buenos, pero es que ya os lo he comentado. En este formato, potenciar a las criaturas con equipos y tal se agradece bastante. Por eso nosotros también llevamos un par de equipos. Uff, madre mía. Va a robar 3 cartas el siguiente turno. Porque va a robar, o sea, va a atacar con 3 berserkers. Uff, madre mía. Estoy dudando. Si jugar el Morit copiar el cuervo, entonces tendríamos un 5-5 y un 3-3 para poder bloquear bien todas sus criaturas. Él va a robar 3 cartas. Vamos a tener que hacerlo, ¿eh? Y a rezar mucho para que él no tenga un removal. Porque si ahora mismo nos mata este 5-5, estamos muertos. Esto pinta fatal. Otra partida, pues como la anterior, ¿eh? Que nos han salido súper rápido agresivos y nos ha pillado otra vez por sorpresa, vale. Es otro berserker, poca broma con esto. Luego al final nos dan mana rojo por cada berserker. Madre mía, la que nos va a caer. Vale, como os comentaba, él ataca con los tres, o sea que roba 3 cartas. Como mola, ¿eh? Que tengas raras en tus mazos. Es una cosa que... Este tiene amenaza. Es una cosa que no ocurre a menudo, ¿verdad? Y ahora a ver si nos mata el 5-5 o el 3-3. Porque tiene una chispa o algún dopador o alguna cosa en mano.
Efectivamente. Madre mía, la verdad es que... O sea, no es lo normal, ¿eh? No es normal que los rivales te hagan lo que nos están haciendo nosotros ahora. Y ahora tiene mana infinito. Esto también es Berserker, madre mía. Vaya mazo, vaya mono red de Berserkers. Pero si parece deconstruido. O sea, le das a alguien la posibilidad de hacerse un mazo construido y se monta este mazo de Berserkers. Lo tiene todo. Voy a jugar directamente esto y nos dejamos un verde enderezado para el velo de serpiente y bloqueamos de nuevo. Pero digo, tiene 5 cartas en mano y tiene 8 de maná. Así que esto pinta bastante mal. Espero, solo espero que se gire. Uf, madre mía. Que tiene prisa. Que se gire para intentar matar un cuervo. Porque lo podemos salvar y convertir en un 4-4. Por favor, que se gire ahora, intente matar a un cuervo, lo salvamos y tenemos un 4-4 para bloquear. Sería lo mejor que nos podría pasar. El rival, por cierto, ha visto cartas verdes y azules, vale. O sea, él ya sabe que no vamos a rojo probablemente, o que si tenemos algo rojo va a ser algo muy circunstancial. Sobre todo porque esto cuesta doble azul. Y el verde, lo único que ha visto verde es el Mori. Aunque podría pensar que tenemos un splash a verde también. Madre mía. Vale, nos vamos a tener que jugar aquí un poquito. Vamos a bloquear de esa manera. A ver si hace algo él. Vale. ¿Sabéis qué? En respuesta a eso, antes de que robe, le voy a dar más uno a este cuervo. Ahora ya no, ahora ya tiene antimaleficio y ya no le puedo hacer nada. Esa es la idea. Seis de vida nos quedan. Venga, va, vamos a robar un par de cartitas ahora. Es un buen momento. Uf, las dos están bien. No sé si matarle el camino a fuego Tuskeri para que no pueda jugar otro hechizo de gratis. Ojo, que este tiene... Este otro tiene amenaza. Necesitamos dos bloqueadores para poder bloquearlo, ¿eh? De hecho, creo que le voy a matar ese. El que tiene amenaza. Es que puede ser un problema. Y tenemos dos 4-4 para bloquear a sus bichos que pegan de 3. Ah, este gana más uno cuando alardea el otro. Ah, no me he dado cuenta. Pero bueno, no importa. No importa porque le forzamos a perder los dos bichos. Nosotros perdemos uno, pero él pierde los dos en el bloqueo. Salvo que tenga algún truco más porque tiene otras 4 cartas en mano. O sea, la partida está perdida. Esto es contador. Se lo podemos subir a la mano en el siguiente turno. Alardea. Carta. No me lo puedo creer. Que encima se ha robado la mordida helada. Pues tenemos que bloquear a este entonces, obligatoriamente. Porque si no, si bloqueo a este, juega la mordida y me lo mata igualmente. Y nos quedamos a dos. Madre mía, qué suerte. Además, le sale justo una carta que podía jugar. Y que va a poder volver a jugar el siguiente turno. O sea, el siguiente turno va a poder volver a activar el camino a fuego este Tuskeri. A ver, aquí quiero tener dos bazas. Quiero tener, con los 3 de mana que tenemos, el marcharse del reino y el velo de piel de serpiente, por lo que pueda pasar. Por eso he jugado a la buscadora, que es suficiente bloqueador. Nos quedamos a uno, por cierto, después de este ataque. Ah, no, se tiene la tierra, no me había fijado en la tierra. Pues ya está. No está siendo el mejor draft. No ha sido normal, ¿eh? Las dos partidas a las que nos acabamos de enfrentar, los dos rivales, es que han sido salvajes. No ha sido lo normal. Venga, va, ¿sabéis lo bueno? Que ahora viene la remontada. Hemos empezado 1-2,
y ahora vamos a ganar 6 partidas seguidas. A ver, os lo vuelvo a repetir. En todos los drafts he hecho como mínimo 4 victorias hasta ahora en Kaldheim. No sé cuántos llevo, 8 o 10 drafts a lo mejor, algo así. He hecho de 4 para arriba. Entonces, si en este no hiciese de 4, o sea, 4 victorias al menos, sería bastante raro, bastante mala suerte. Pero claro, también ocurren estas cosas, ¿no? Te pones a grabar un draft para explicarlo y tal, y tiene que salir todo mal. Supongo que si no lo estuviese grabando no habría salido tan mal. Venga, va, cuarta partida. 1, 2. Tenemos que ganar 6 partidas seguidas. No es imposible, o sea, vamos a intentarlo, ¿no? Venga, a ver si encuentra partida rápido. No sé por qué está tardando tanto. Bueno, estamos en el minuto 45 ahora mismo del vídeo, así que si lo miréis ahora mismo y veis que dura una hora y media, es que se viene la remontada. Si lo miréis y veis que dura 52 minutos, es que hemos hecho un 1-3 tristísimo, ¿no? Bastante vergonzoso. No sé si cancelar. No cancela, está ahí como bugueado. Venga, va, nos ha encontrado partida. Es que a veces te ha encontrado ya el rival y por eso no te deja cancelar, pero tarda unos segundos más en entrar en la partida. A ver si salimos... Cosas que pasan. También tenemos un mazo que no tiene ni una sola rara, porque las 3 raras que hemos abierto eran malas. ¿Qué está pasando? Ni para arriba, ni para abajo. Ni para adelante, ni para atrás. No hace nada. No me deja ni salir. Bueno, pues nada, vamos a tener que cerrar. Esto ya es una señal de que... Os dais cuenta, ¿no? Magic Arena quiere que esto salga mal. Se ha notado, ¿no? Se está notando, ¿eh? Es un canteo. Me han hackeado este draft. Se va a quedar tal cual, lo voy a subir tal cual porque creo que es instructivo igualmente, aunque haya salido mal. A veces sale bien, a veces sale mal. Por cierto, ya lo sabéis, estoy todas las noches en directo, de domingo a jueves, en twitch.tv/magicblocktk. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. A partir de las 10 de la noche, UTC+1, hora de España. Donde estoy jugando draft toda esta semana entera, jugando draft para completarme la colección de las 4 colecciones de Kaldheim. Y ya digo que está yendo bastante bien. Jugamos contra Ertai. Me suena un montón Ertai. O sea, en plan de que lo conozco personalmente, a la persona que hay detrás. Vale, sale el rival. La mano es buena porque tienes los colores que necesitas. Y tiene además tierras nevadas, así que ya tiene demasiadas tierras, ¿vale? O sea, ya 4 tierras eran demasiadas. O sea, 4 tierras es el tope. Pero nos hemos robado una quinta tierra. Espero... ¿Qué es esto otra vez? Lo mismo de antes. Iba a decir, espero no robar más tierras, pero no, por supuesto, el juego nos ha dado otra tierra más. Me han hackeado. Ya tengo más tierras de las que necesitamos en el mazo. Bueno, sí, más, porque esto da un mana extra, digamos, así que ya tenemos 7 generadores. Y el hechizo más alto que tenemos es de coste 6. Uf. Bueno, pues teníamos 4 tierras y hemos robado 3 tierras más. Por supuesto, el peor draft de todos los que he hecho hasta ahora, de mala suerte terrible de principio a fin. Tanto durante el draft como durante las partidas, como estáis viendo. Esto es una caca de jugada, pero es que no tenemos tampoco nada mucho mejor que esto. Y es que subirle este bicho al top. Encima tiene prisa. Y más tierras. ¿Hemos robado algo que no sea tierra? Estoy flipando. Me parece alucinante lo que está pasando en esta partida. Solo tenemos tierras. O sea, no podemos hacer ya mucho más. A ver, en la biblioteca y en la mano. Y le pegamos de 4.
no es la gran cosa, porque ahora lo vuelvo a jugar, me vuelve a girar este bicho y se vuelve a quedar exactamente igual que antes, girado y tal, pero bueno. Ay, a lo mejor ya nos robamos más tierras de aquí en adelante y podemos remontar esta partida. Por mana no va a ser. O sea, no nos podemos quejar de mana. No nos ha faltado mana en esta partida. En serio. Hace a cada criatura que no sea gigante. Uf, madre mía. Espérate. Me acabo de dar cuenta de que no tenía... De que ni siquiera podemos jugar esto para salvar ninguno de los bichos. Porque solamente endereza tierra no nevada. No me puedo creer. Es que no tengo palabras. ¡Ah, es metamorfo! No me he dado cuenta, me acabo de dar cuenta ahora. Esto es instantáneo, esta carta es buena, ¿eh? Adivina tres y luego siempre que haces... Roba dos cartas, muy bien. La última habilidad es poco buena. Siempre que lances un hechizo con coste de mana convertido 5 más, roba dos cartas. Y descarta una, pero roba dos. El problema es que no vamos a conseguir ganar la partida pegando de 4 en 4 con esto. Y por mucho varar que tiremos, no va a ser suficiente. Voy a quitar los dos bloqueadores de en medio. Ah, este no, se lo tendría que haber subido la mano porque ahora lo rejuego automáticamente. Tendría que haberlo hecho al revés. Haberle subido este la mano y este al top. Me he equivocado. Me he equivocado, porque ahora lo rejuega y ya está. Ahí, fallo mío. No lo rejuega, porque a este no le va a importar bloquear con él, supongo. Vale, un robacartas. Qué lástima, una carta que no era tierra. Otro varar. Es que no vamos a poder ganar solo con varar. Nos falta un... O sea, pegamos 4 y le quedan 6. Fijaos lo cerca que estamos con el tercer varar. Aquí robador descarta 1. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a darle protección a la escultura. Y si por lo que sea robamos el segundo velo... Si robásemos el segundo velo del mazo, le damos uno más de ataque. One more time. Venga, si robamos un +1/+1, ganamos la partida. Sería graciosísimo. ¡Oh! Dios, la peor partida de la historia y la hemos ganado. Esto no es normal. Gracias, Magic Arena. Me has troleado toda la partida y luego en la última jugada... Me has dado la mejor posibilidad. Ahora que lo pienso es que tenemos bastantes cartas que dan +1 de ataque en nuestro mazo. Tenemos dos equipos que dan +1 de ataque. Y tenemos luego otros dos hechizos instantáneos más que dan +1/+1. El contador +1/+1, el velo. O sea, tenemos bastantes cartas que dan +1 de ataque. 4 en total en el mazo. Así que hemos tenido suerte porque nos ha salido una de ellas, pero teníamos bastantes opciones. Y no sé si ahora mismo, no recuerdo si teníamos alguna más que nos pudiese haber valido para dar otro ataque. Pero vamos, ha estado muy gracioso. Porque... La partida ha sido nefasta, o sea, 4 tierras iniciales en mano y 3 hechizos, y creo que luego hemos robado otras 5 o 6 tierras más por lo menos. De hecho, es que casi no hemos robado ningún hechizo en toda la partida. Es que hemos ganado, y el metamorfo, que no me di cuenta, claro, es cambia formas. El hechizo que hacía 4 de daño a todas las criaturas que no son gigante, pues menos mal que no pude jugar el velo, que no tenía el mana verde enderezado, porque habría intentado salvar el 4-4 de forma innecesaria. Y todo ha sido porque le he dado anti-maleficio para que no me lo girase y no se quedase girado mi bicho este, el 4-4 que teníamos.
Y luego hemos robado el dopador. Vale, esta mano es bastante buena. Eso sí, salir no salimos nunca. No estamos teniendo suerte con las salidas. ¿Qué queremos? Creo que voy a pedir maná azul. Porque el mazo lleva menos azules. Y más verdes. Es decir, es más probable que robemos un bosque de aquí en adelante que una isla, ¿vale? Y luego, además, el único hechizo que tenemos de doble coste es el doble coste azul, que son los varar, con los que hemos ganado jugando los tres, por cierto, en la partida anterior. Ahí está, el varar. Joder, qué carta, ¿eh? Best carta ever. Bueno, segunda tierra nevada. No hace falta que le digamos al rival. Que llevamos verde todavía. Se lo vamos a decir ahora, en el siguiente turno. Si robamos la cuarta tierra y jugamos el espíritu del Aldergard, esto está ganado. Esta carta es bastante buena en limitado. Tenemos que rezar. Es que estoy pensando si merece la pena jugar el la buscadora de horizontes o meter el cuervo. Porque esta atacar no va a poder atacar con el spell a este en mesa. Bueno, le podemos poner el pico, y que pegue de 4, pero es que casi seguro que él va a jugar algún otro bicho. Azul, verde y rojo, ¿eh? Este lleva, va multicolor el rival. Lo tiene bastante clarito el tema multicolor. Voy a jugar la buscadora de horizontes y ya veremos qué hacemos. En el peor de los casos tenemos el pico. Y atacar como un 4-3. Si él no jugase bicho... ¿lo hace en su fase principal? ¿Nos dará libertad? Vale. Madre mía, ya nos la ha liado, ¿eh? Con los varar, que ya tenemos dos, por cierto, en mano, esto desaparece. O sea, va a la mano y desaparece. No es una gran jugada, pero es la que tenemos. Además, por cierto, el maná que genera este token, esta ficha, es maná nevado, además. Nos hemos quedado atascados de tierras, pero el siguiente turno podemos jugar el espíritu de Aldergard. O podemos jugar el cuervo y buscar tierra. O incluso jugar el Morit, ente de la escarcha, copiando esto. Aunque probablemente el Morit merezca más la pena copiando el oso. Sí, es mucho mejor copiando el oso porque se dispara su habilidad, hace muchas cosas. Vale, si ataca nos viene... nos da igual, vamos. No va a atacar, creo. ...4 y 1, 5. Atacar no nos compensa... O sea, no podemos atacar. O sea, solamente por buscar una tierra sería tontería, ¿no? Con esto vamos a buscar tierra enderezada nevada. Para tener tierra enderezada el siguiente turno y tener más mana el siguiente turno. Y nada, pues... pasaremos turno. Ahora con el Morit, la carta a copiar es el espíritu Eldergard. Espero que no nos lo mate. Tiene todos los colores. Lleva negro, verde, rojo, azul... Madre mía, ya os lo decía yo. Y encima, claro, gracias a Svela, que pone estas fichas, tiene todo el mana que quiera del mundo. Por cierto, y cuando paga 8, ¿qué hace esto? Vale, al menos hemos tenido suerte. No nos ha matado la buscadora todavía. Todavía. A lo mejor se ha equivocado. Con 8, mira las 4 primeras cartas de tu mazo y puedes lanzar un hechizo dentro de ellos gratis. Y tiene ya 2 y 3, 5 y 1, 6 de maná. Creo que se ha equivocado, ¿eh? Creo que se ha equivocado. Copiamos eso y ponemos en nuestra mano, yo creo que otra tierra enderezada. Buena, yo lo sé. Se quejará. Qué graciosa es la gente, ¿eh?
Y no sé si incluso forzar aquí el ataque, ¿eh? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que nosotros ya tenemos muchas tierras. Muchísimas. Y cualquier bicho suyo que me lleve por delante, me vale. Me llevo este por delante, me vale. No merece la pena, ¿verdad? Gastar el tesoro. Ya lo gastaremos más adelante cuando sea más importante. Los varar aquí van a ser muy importantes en esta partida porque vamos a pegar de 10. Y si le quitamos de en medio los bloqueadores... Dos, tres, cinco, vándala. Oh, nos rompe el pico. Vale, nos quedamos sin el pico. Tres y tres, seis de maná. Y tenemos dos varar dos turnos seguidos. Esta partida puede que se acabe aquí, ¿eh? Espérate, esto es metamorfo, guerrero, berserker demonio, hechicero gigante. Vale. En el top le voy a poner este. Y este a la mano, que lo rejuegue si quiere. Esto no se lo esperaba, yo creo. Por cierto, es la primera vez que juego Varar, ¿eh? Siempre es una carta que me ha llamado mucha atención, que tenía muchas ganas de jugar, que sí me la han jugado. Yo sabía, yo era consciente de que la carta es buena. Pone otra ficha que genera maná. Pero os digo, pegamos de 10. Y tenemos, lo que él no sabe es que tenemos otro Varar más. Lástima que no nos dé para jugar el cuervo ahora, ¿eh? Que lo tenemos profetizado desde el principio. Lo que está pensando es si lo deja en el top o lo manda para abajo, porque esto no mata nada. Lo tiro para abajo, ¿verdad? Sí. Y entonces el siguiente turno sí vamos a poder hacer tierra más cuervo. Y varar, quiero decir, o sea, el doble hechizo potente, ¿no? Vale, voy a jugar a Svella. Y arco élfico. Vale. Y equipa a Svella. Me gusta decir Svella. Le voy a subir el token al top para que lo pierda para siempre. Y este la mano. Aunque, ahora que lo pienso, habría sido más inteligente subir a la mano cualquier bichejo. No sé por qué concede, no ha perdido todavía. Cualquier bichejo pequeño y dejarle Svella para que bloquease Svella, para que tuviese que bloquear con Svella obligatoriamente y se muriese Svella. Bueno, ¿os acordáis cuando di en el minuto 44 o 45 dije, buah, vamos 1-2, si esto dura mucho a lo mejor es que hemos remontado? Me pasa mucho, cuando grabo, como que me cuesta coger ritmo y suelo empezar perdiendo 0-1, 0-2 en los drafts y cosas así. Y luego al final pues hemos cogido un poquito de inercia, un poquito de velocidad, hemos remontado. Yo ya me doy por satisfecho, ya tenemos 3 victorias. Más o menos a partir de 3 victorias es cuando dices, bueno, pues el draft al menos no he salido perdiendo, porque cuesta 1500 gemas, te devuelven 1000. Uf, madre mía, vaya manos, ¿eh? Esta mano es casi mulligan. Bueno, casi, y sin el casi. Es que no teníamos acción. Esta mano es casi igual de mala, pero sin el casi. De hecho es bastante buena esta mano. Me voy a quitar... Pues no sé si quitarme el varar. El varar está guay, sobre todo cuando vas por delante. Si vas por detrás no es tan bueno. Pero es mejor que el velo ahora mismo. Porque me voy a girar. Primer turno girado, segundo turno profetizo, tercer turno girado más profetizo y cuarto turno el espíritu al delgado. O sea, va a tardar muchísimos turnos en llegar a jugar esto o llegar a utilizarlo o necesitarlo. Y creo que el Varar... Es que después de lo que ha hecho el Varar en estas partidas, ha demostrado ser mucho mejor, ¿verdad? Ha demostrado ser una cartaza el Varar. Nos ha dado varias partidas, ¿no? Otra tierra. Da un poco igual, vamos a ir con esto. Jugaremos la Isla Nevada ahora. Para poder jugar el cuervo al siguiente turno. Al siguiente del siguiente, quiero decir. O sea, no tenemos mala curva. Vamos con el cuervito. Esto no corre prisa, esto es para más adelante en la partida. Y ahora jugamos tierra girada más cuervo del tercer turno. Está bien, es una buena salida. Un 3-3 vuela en el tercer turno. Aunque ya hemos perdido el segundo turno, aún así está bien. Porque hemos perdido los primeros turnos, el primero y el tercero los vamos a perder en el sentido de tierras giradas, ¿no? Esto nos fastidia bastante, la verdad. Doble azul que necesitamos, por cierto, para el varar más adelante. Y vamos con el cuervito. Que puede
Atacar y bloquear. Es posible que el velo. Por cierto, ¿hemos robado un velo? Sí, porque el otro lo hemos tirado para abajo. Podríamos utilizar el velo incluso para matar a ese caminante. No podemos bloquear porque lo puede hinchar lo suficiente como para matarnos nuestro cuervo. Bueno, también se moriría el suyo. Quizás tendríamos que haber bloqueado ahora que lo pienso. Podríamos haber bloqueado. Voy a buscar tierra enderezada, ¿vale? Nevada, para poder jugar quinta tierra enderezada y tener 4 y 1, 5 si hiciesen falta. ¿Sabéis qué? No me quiero arriesgar a esto. No me quiero arriesgar, tiene azul y rojo. Si ocurre cualquier cosa, ¿vale? Intento hacer esto, luchar, tal, me lo sube la mano, lo que sea. Hemos perdido la partida automáticamente en ese momento. Así que no me voy a arriesgar este turno, al menos. Vamos simplemente a jugar el oso. Espero que no tenga un counter. Vale. Buscamos tierra enderezada nevada. Y aquí me da un poquillo... Tendríamos que haber bloqueado el turno anterior. Creo que él no habría hinchado. Simplemente no habría hinchado esto y habría jugado el cuervo igualmente. Creo que no habría cambiado nada la partida. O sea, solamente que tendríamos una vida más. Pero tendríamos que haber bloqueado. De hecho, si él hubiese hinchado, creo que saldría perdiendo él porque habría perdido un turno entero. Nos gira el volador, pero, a cambio... Nosotros también sabemos jugar a esto. Me voy a quedar enderezado, ¿eh? No voy a atacar, yo creo. Me voy a quedar enderezado a ver si juega algún hechizo que haga objetivo a nuestros bichos y le damos velo y protegemos. Y ahí podría ser la partida. Pero ya os digo que haber tirado el hechizo el turno anterior cuando él tenía dos manas enderezados... Ahora blanco. No significa que lleve blanco, como ya sabéis, igual que nosotros nos llevamos rojo. Pero es que las tierras nevadas de dos colores, aunque entren giradas, siguen haciendo un buen trabajo en el mazo, ¿no? Este bicho es muy bueno, ¿eh? El morfoide lo llaman. El mini morfoide. Bueno, no es un morfoide porque no gana... Hexproof. No era Hexproof, no era antimaleficio. Era que no podía ser objetivo y punto. No sé por qué hablo del morfoide ahora. No sé en qué me ha recordado esto un morfoide. En que se puede hinchar ganando más uno, menos uno. Ya está, ahí se acaba. Supongo que él está pensando eso, ¿no? Está pensando, es que esta carta es común, la carta verde, ¿vale? Entonces, cualquier mazo con verde que se deja un bosque enderezado, tienes que tenerle miedo. ¿Veis cómo tiene un miedo? Yo creo que tiene el removal y no lo ha querido gastar. Y ahora viene el festival de los Varal. Tiene gigante, gigante. Ah, gigante, amigo. Acertaste, lo he protegido. Nosotros también sabemos jugar a esto, ¿eh? Y luego viene el varar. Esto se pone interesante. Pagar con nieve, a ver si no me la lía, que antes, en la partida aquella, le voy a girar... Si quiere bloquear con algo, que bloquee con el 4-4, bueno. Si es que quiere bloquear. Y si él atacase con este, yo bloquearía con este. La carrera de vidas es que pegamos de 10. Esto ya pasó la partida anterior. O no sé si fue anterior o la anterior. Te digo, te pego de 10 dos veces y te he ganado. Y esta vez ha sido sin Morit. Vamos a ver, le quedan dos cartas en mano. ¿Qué es la última? Vale. 3, 5. Adivina una. La tira para abajo. Eso es buena señal. Y una Magda, ¿eh? La última carta de la mano. Le vamos a ganar con las voladoras, parece. Con la voladora. Quería decir. Tiene también la voladora, por cierto. Le podemos subir dos bloqueadores y seguir atacando. Vale, pues al top del mazo... Este. Y a la mano este otro.
Ya veréis cómo se le quitan las ganas de andar bloqueando. Madre mía, varar la mejor carta del mazo. Y se rinde. No había perdido todavía. Todavía. Muy buena el varar, ¿eh? No me lo esperaba. No esperaba que fuese a ser una carta que nos fuese a dar tanto valor en todas y cada una de las partidas que estamos jugando. ¡Guau! Wow. Bastante, bastante espectacular, sinceramente. Bueno, continuemos entonces. 4-2. Vamos 4-2. Es que tengo que hacer una pequeña pausa para ir a coger algo de él porque me estaba deshidratando. He dicho, va, para un segundo. Así que me imagino que habrá un pequeño corte. O que habréis notado un pequeño corte o algo. Pero vamos, seguimos en el mismo draft. Y simplemente la partida a continuación. Joder, es que todas las manos que nos están dando el juego. Primero, no salimos nunca. Y todas nuestras manos son mulligan. Madre mía. Venga, va. Vale, esta mano es bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Y tenemos Yeti. ¿Por qué esto es un Yeti y esto es un troll? Lo decía más que nada pensando en el busca semejantes de Lidhara. Creo que en este caso me voy a quitar el Varar porque es una carta a muy largo plazo. Y nos quedamos con las tres criaturas. Y ya veremos qué pasa con ellas, ¿no? Esto nos tiene que dar azul. Lo necesitamos, ese mana azul. De hecho, ya sabéis que el mazo necesita doble azul. He tirado un Varar para abajo y ha salido otro. Así que bueno, por eso elijo ya el azul, porque ni siquiera tenemos el segundo mana azul en mano todavía y lo necesitaremos algún día. He tirado el Varar hacia abajo, ¿verdad? Sí, sí. Ya me ha saltado hasta la duda, digo, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Bueno, llevamos tres. Oye, pues ya digo, el Varar nos ha dado varias partidas y me está gustando mucho. Me está pareciendo una carta mejor de lo que yo pensaba, ¿no? La tenía valorada como una carta jugable y tal, pero nos ha dado tres partidas. Es que es un 2x1 cada vez que la lanzas y es instantáneo. La verdad es que lo está haciendo siempre en mi fase principal, sin que sea velocidad instantáneo. Aquí el problema de esta partida es que el rival ha salido rápido. Muy rápido. Y... ese robo es bueno. Y si ahora nos mata este bicho, si lo mata y sigue pegándonos, nos vamos a poner ya muy mal de vidas. Una posición muy mala. ¿El token que crea esto es un 1-1? Es un 1-1. Lo decía por si jugamos la Vándala Enmascarada el siguiente turno y le quitamos el arquero, el arco élfico, esto se queda como un 1-1 que podríamos incluso bloquear. Vale, verde, rojo, azul, blanco, eso sí, cuatro tierras nevadas y ni una sola carta que se aproveche de la temática nevada. Son cosas raras, o sea, a lo mejor nos gana el rival, ¿vale? Nos gana el rival porque ha salido él, porque hemos hecho mulligan, porque ha salido muy rápido, porque le ha salido perfecto. Y ninguna de las criaturas es nevada. Eso sí, este bicho, madre mía, va a volver desde el cementerio todo lo que él quiera y más. Esto es un problema en este bicho. A ver, podría quedarme enderezado para bloquear y darle indestructible. Y jugar la banda. Es que el problema es que no tenemos que aturar en el cementerio. O profetizar esto y darle indestructible, pero eso sí que sería lo peor. Nada, vamos a jugar esto como bicho. Aunque el Yeti hace básicamente lo mismo. Juguemos el Yeti. Hace básicamente lo mismo si es que lo que quiero es bloquear. Entonces, ¿qué sentido tiene jugar el 3-3 vuela? Si yo lo que quiero es hacer un bloqueo, en el cual posiblemente mi criatura muera. Este bicho es muy bueno, sobre todo con las cantidades de tierras nevadas que tiene el rival. Azul, negro, verde, rojo, blanco, y le sale. Pues bien, de hecho lleva los cinco colores. Ya es que he sacado el mana negro de aquí, del centinela de los Jásperas. No vamos a bloquear. Nos podemos comer 4 de daño. Pero ya veis el absurdo del mazo del rival, está muy mal hecho. O sea, no tiene sentido llevar esa cantidad de colores absurda. Lo más probable es que no te salgan las cosas. O sea, ya digo, a lo mejor nos gana, pero ha sido por suerte. Estamos obligados a atacar ahora. Le podría dar imbloqueable, pero entonces no podría darle indestructible a este.
Podríamos hacer doble bicho. Ah, es que nos quedan 12. Nos ha ganado. Hemos perdido la partida al final. 4 y 4, 8 pega con esos dos, ¿eh? Y además va a robar cartas extras ahí. No sé si jugar el 2-4 para bloquear aquí, matar esto, o el 3-3. Voy a jugar el 3-3 porque el 3-3 mata a cualquiera de los tres pequeños, mientras que el 2-4 no. De hecho, el 2-4 no mata a nadie. Buena partida, dice, además, que sobrado. Pues nada, bien jugado. Ha sido un bonito draft. Creo que hemos tenido un poquito de mala suerte también con todos los robos. Creo que no hemos salido ni una sola partida. Hemos hecho mulligan en prácticamente todas. Y claro, esas cosas se notan, ¿no? Y aunque hemos empezado perdiendo 1-2, luego hemos remontado, hemos conseguido 4 victorias que han estado bastante bien. Creo que tengo bastante pillado el truco. O sea, creo que no se puede tener peor suerte en un draft de Kaldheim que la que acabéis de ver en estas partidas, ¿no? Y aún así hemos conseguido arañar 4 victorias. Un mazo que no tiene raras, un mazo que no nos ha salido las cartas que necesitábamos, que nos hemos peleado con todos los jugadores por el verde y el azul. Luego en todas las partidas, no sé si hemos salido en alguna de las 7 partidas que hemos jugado. Una puede que hayamos salido. ¿Y en cuántas hemos hecho mulligan? En otras 4 o 5 por lo menos. Y luego las partidas en las que no hemos hecho mulligan, que hemos robado 50. O sea, ha sido terrible, terrible, terrible. Pero está siendo un poco así siempre con Kaldheim. No sé si es cosa mía, es cosa de todos o qué opináis. Pero bueno, creo que os habéis quedado más o menos con la idea, ¿no? Carta que no había probado, por ejemplo, el Varar o el Pico. Sabía que eran buenas cartas, pero mejores incluso de lo que yo pensaba. Así nada, espero que la guía os haya servido de utilidad, al menos para ir aprendiendo algunas cosillas. Los que estabais empezando, que cogieseis los conceptos básicos de draft, de Kaldheim en particular, y los que ya sois un poco expertos, que hayáis visto un poco quizás algunas nuevas cartas que no conocíais o que no valorabais y que han demostrado ser bastante potentes, ¿no? Y bueno, voy a dejar de lloriquear, que a veces uno tiene mala suerte y ocurren estas cosas. Por cierto, no he reclamado los premios. Ahí están. Me ha costado 1.500 gemas, recupero 1.400, o sea que por 100 gemas me han dado 3 sobres ahora, más los 3 sobres que he drafteado, 0 raras, pero bueno, pues bueno, es una buena... sales ganando por bastante, ¿no? Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!